Es que gusto tenerlos una vez más en este programa Sociedad y Gobierno, donde el poder lo tiene la sociedad. Donde la sociedad manda. Buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Sociedad y Gobierno. Hoy es martes. 14. 14. Dicen que mañana pagan. Dicen. Hay quienes cobran todos los días. Hay quienes nada más una vez a la semana. Hay quienes dos veces a la semana. Así es. Hay quienes una vez a la quincena. Hay quienes. Y etcétera, etcétera, ¿no? O hay quienes no cobran. También. Gratis lo hacen. Sí, porque el presidente del empleo dijo que iba a haber empleo para todos, pero no es cierto, hay muchos que no tienen empleo. Pero pues ya no vamos a hablar de eso, porque ya ves que se pone muy difícil. Sí, luego empiezan a llamar y a decir. ¿Por qué hablamos más del señor presidente? Él tan cumplidor que es. Tan buena gente, tan... Hoy en la mañana escuchaba un comentario de una persona que pues tiene una capacidad de análisis grande y que es el jefe de noticias de una cadena noticiosa nacional, sí. Que nos decía que el PRI con su autoritarismo, manera de actuar así tan drástica y con tanta corrupción que existe dentro del mismo, nos dio 70 años de estabilidad de alguna manera, pero sus demoles, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la seguridad. Y se crearon muchas instituciones, el Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit, pero en las últimas fechas y luego asumiendo los 12 años de gobierno panista, pues todo se hizo una mezcla de cosas que se quedaron sumidas en un mar de violencia, de impunidad, de corrupción, en una serie de situaciones que han llevado al país al estado en que lo tenemos ahorita. Hay una crisis grave, ¿no? El cambio que prometieron, desgraciadamente no llegó. Yo fui uno de los que me fui con la finta, debo de confesarlo, cuando ganó Vicente Fox. Bueno, pues en ese entonces, en el año 2000, yo trabajaba, o era parte del Partido de la Revolución Democrática, me tocó el honor de ser oficial mayor en el estado, y resguardaba todos los bienes, y me tocó administrar toda la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, era mi candidato, obviamente. Y después de la elección, que ya nos dijeron que no había manera de que Cuauhtémoc ganara, el que había triunfado era Vicente Fox. Dijimos, bueno, pues es que las cosas iban para allá porque se creó una expectativa muy, muy grande en torno a él, se creó una situación de comercio, inclusive de su figura, que lo elevó por mucho y era claro que iba a ganar y que ya se había concertado para la transición de Cedillo. Y bueno, pues nos hicimos a la idea de que venía una época muy interesante para el país, un cambio importante, que el PAN era un partido en donde se privilegiaban ciertas cosas para darnos a los mexicanos una mejor calidad de vida. Y desgraciadamente, a 12 años de ese espacio, pues nos damos cuenta que no pasó nada, ¿no? Que las cosas se fueron para abajo, en lugar de positivo, no pasó nada positivo, fueron cosas negativas y la verdad es que ahorita tenemos un país pues muy lamentable, sumido en la violencia, con un alto índice de inseguridad, de desempleo, el gasto corriente más alto de la historia, un gasto corriente muy alto, una corrupción galopante en todos los ámbitos. Ya lo mencionábamos ayer, todos mexicanos y algunas otras instituciones. Así es, y desgraciadamente no se le ve la salida inmediata, o sea, es un proceso que nos va a durar años restablecer y que lo primero que tendríamos que tener en este momento para poder avanzar en forma positiva es la conciencia de que estamos mal y de que queremos reconstruir este país. Definitivamente, ya lo mencionaba el Capellán Nieto, la cantidad de miles de millones de pesos que se tienen. Así es. Para hacer algunas reformas en el país, lo cual tenemos un poco alejado. Así es, y la responsabilidad, desgraciadamente, pues está en manos de quienes nos gobiernan, de la sociedad, a pesar de que hablamos del poder de la sociedad.
Sí. Pues la sociedad realmente no usamos ese poder. Lo tenemos, pero no lo usamos. Eso es lo malo. Entonces eso nos impide seguir avanzando con la sociedad. El camino es muy largo, muy lento, muy sinuoso. Pero algo tenemos que hacer y algo tenemos que ir haciendo en forma individual con la gente que nos rodea. Así es. Para ir cambiando las cosas. Creo que es la única. Porque si se lo dejamos todo al gobierno, definitivamente vamos a batallar y estar. Hablando de las instituciones corruptas, precisamente en el programa de Marco Aurelio Guevara, que le mandamos un cariñoso saludo. Andaba de vago allá en Mochis, en Topolobampo. Sí, por allá andaba el buen Marco Aurelio. De paseo. Sé que fue una señora. Nos dio envidia, pero la buena gente. Así es. Nos dio envidia la buena. Bueno, pues la hace que fue una señora que tiene una, que no le hace nada, está negando una incapacidad, una señora que tiene cáncer. Y le está negando una incapacidad aquí en Chihuahua. A ver, viste, en Chihuahua le llega incapacidad a la maestra con cáncer. Entonces, bueno, imagínate nada más, se dice que no tienen medicamentos, se dice que muchos tienen problemas, pero no sé qué. Que es el Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado, pues no están cumpliendo con sus obligaciones. Pues qué grave es eso, ¿no? Sí. Qué grave, porque fíjate que paradójicamente no vamos a hablar de instituciones, vamos a hablar de males. Sí. Estos males como la cáncer, como la diabetes, muchas enfermedades degenerativas que hay, desgraciadamente las instituciones se rehúsan a atenderlas. Así es. No se hable, por ejemplo, del VIH o de enfermedades de ese tipo, porque son muy largas y costosas. Pero creo que debería de ser al revés. Si tuviéramos un poquito de ética y de moral como instituciones, debería de ser al revés, porque es la gente más vulnerable. La gente que tiene un VIH SIDA, por ejemplo, pues es gente que necesita un tratamiento muy especial. Sí, definitivamente. Sí. Y necesita cuidados especiales para tener un nivel de vida más o menos. Ahora, paga sus cotizaciones. Paga sus cotizaciones. Entonces, de alguna manera, tiene que tener el servicio. No importa cuánto cueste el Estado este tipo de problemas, porque lo requieren. Y no se vale que algunos funcionarios que son corruptos o ineptos, en este caso, bueno, pues le niegan la incapacidad a una maestra que parece de cáncer. Y una vez más vamos al ambiente que hemos estado señalando, el poder legislativo, nuestros diputados no están legislando en ese sentido. O sea, el hecho de que una persona enferma de una enfermedad de este tipo no reciba la atención adecuada, pues también involucra que no hay leyes que la protejan adecuadamente. Tiene que legislar al respecto. Vamos a platicar con un poquito a Rodríguez, no hemos podido localizar para que venga y nos diga lo de los chapulines y además también lo de qué está pasando con estas iniciativas que no las mandan y de alguna manera no está solucionando estos problemas. Y lo de yéndonos más allá, en la crítica. Pues está el gobierno mexicano adquiriendo un avión que está costando 9 mil millones de pesos. Se van a invertir 9 mil millones de pesos en un avión para trasladar al presidente y a la comitiva presidencial en sus diferentes viajes que hagan. Muy bien, excelente. Pero ese dinero, invirtiéndolo en investigación, es uno de los renglones que más bajo presupuesto tiene. No se están investigando estos males, o sea, ya debería de existir una cura para estas enfermedades. Capacidad intelectual existe. Hay capacidad. Sí, aquí en México. Hay capacidad. Tú agarras a un grupo de intelectuales mexicanos, de científicos mexicanos, y ponlos a estudiar con presupuesto, con todo lo necesario, infraestructura, etcétera, para que estudien una cura a una determinada enfermedad como la diabetes, que está afectando ahorita a todo el país, con miles de mexicanos enfermos que están ocasionando gastos también, que todo ese dinero pudiera ser canalizado a la investigación, se encuentra la cura y se acaba el problema. Pero no están invirtiendo en eso. Fíjate que tampoco están invirtiendo en el centro de educación.
En México la educación superior, 7 de cada 10 jóvenes en México se quedan sin educación superior por falta de espacios, por falta de capacidad de entonces, esto tampoco lo están haciendo. Como bien dices, en lugar de comprar 1 millón de tantos miles de millones de pesos, ¿por qué no se gasta este dinero en hacer más centros de estudio, más universidades, más universidades, más escuelas tecnológicas? La reunión nos dice, sigo con Alfredo Hermosillo, que hace aproximadamente 4 meses les cobraban 18 mil pesos por el pavimento y que hace unos días llegó una letra donde se menciona que subió a 27,400 pesos. De la noche a la mañana le subieron casi 10 mil pesos. Es de la colonia Revolución. Vamos a pasarle este mensaje a nuestros amigos del PUM. Acaba de llegar nuestro amigo Alfonso Márquez, ahí por ahí le pasamos el recado, que teníamos mucho tiempo que no nos saludábamos. Ahorita va a estar con el licenciado Jorge Romero y ya platicaremos con él. Pero Marco, nos da un saludarlo a Alfonso. Y también nos dice la señora Rodríguez, ¿por qué la colonia de Menonitas es tan próspera? Porque ellos trabajan. Es lo mismo con los demás, que se pongan las pilas, que los tarahumaras también se pongan a hacer algo para que todo prospere. ¿Trabajan los tarahumaras? ¿Sí trabajan? Sí, trabajan. No, yo creo que todos son. Es gente muy trabajadora, nomás que tiene muchas limitantes. Pues vamos a ir a un pequeño corte comercial. Vamos a ir a un pequeño corte. Y le cedemos el espacio al licenciado Roma y Alfonso Márquez. Claro que sí, amigos. Regresamos con ustedes aquí en Sociedad de Vida.